a Chihuahua. Hola Frank, ¿qué tal le va? Asno, ¿qué tal le va? Hola Iber. Ay, sí te escucho. Qué chido. Excelente. Okay. Solo diré que de todos los lugares del país, ¿tenían que escoger Querétaro? Sí, Charqui, no eres el centro del universo, ¿lo sabías? Obvio, no, Meme. porque pues si fuera el centro... Nada, escuchaba un directo, qué bueno que me encontré. Vale, me van a ver un poquito despeinado, como de costumbre. No sé, me acabo de bañar y pues por lo regular no me cepillo el pelo y creo que eso está mal dicho, literalmente, que siempre me ven despeinado, pero bueno, total, es como quien dice, es mi aspecto laboral. Laboral. Bueno, chicos, ya empezamos directo. Una cosita. Hola, ¿cómo están? Una cosita antes de comenzar. Es que estoy viendo este directo de esta chava. Y pues no me acordaba que yo la había dado a seguir. Dije, chinga, tiene muy pocos espectadores. Voy a ver quién es. Y pues es una persona que creo que apenas va comenzando el directo. Y apenas le van llegando a las personas. Bueno. Se ve más reguero. ¿Cómo que se ve más reguero? O sea, bueno, igual le lo quito, espérame. Se ve más el reguero. Ya quedé evidenciado de que tengo todavía el reguero de hace unos días. Pero si lo centro más así, no sé. No se nota. Ok, chicos. Olviden que tengo reguero ahí adentro. Ahí al fondo. ¿Me veo bien así o le prendo la luz? Yo creo que les prendo la luz porque si no, no se ve. Estaría chido ponerle unas luces LEDs. Todo ese rollo. Bueno, chicos, hoy no hablaremos de Resident Evil. Como lo había dicho anteriormente, se ve más reguero, mucha ropa. De hecho, no es que tenga mucha ropa por acá. Es que lo que tengo acá es apenas la chamarra que me quité ahorita y la camisa de ayer que no metí la ropa sucia ahorita. Pero pues ya, ahorita está un poquito más limpio, pues está un poquito más acomodado la cama. Y pues chicos, el día de hoy vamos a estar jugando, bueno, vamos a estar hablando de las cosas, no te vayas a quedar ciego, de las cosas que se vienen en... Vale, voy a poner acá... Pues voy a poner mi canal. Vale, una así como de... Fum, 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 fum. No, no es cierto, chicos. Voy a poner una cosa que es en el estudio de video. No vamos a ir acá a estudio de video porque ya se van a configurar unas cosas aquí en el... ¿Cómo se dice? En el... Y lo que quiero saber es que si realmente se subieron unas cosillas por aquí. Creo que esta parte... Ahorita no sé si se puede exportar. No lo voy a exportar, pero aún tengo tiempo. Porque lo que más me importa es este. Y nada más. O sea, a partir de ahorita van a hacer varias cosas, chicos. No te vayas a quedar ciego. Ok, gracias, Fer. ¿Por qué? ¿Por la luz o cómo? ¿Por el brillo de la tele? ¿O a qué te refieres, Fer? Vale, chicos. Primero que nada, vamos a hablar de rápido con las cosas. Sí, por la falta de luz. Vale, chicos, una cosa es muy seria, chicos. Vamos a esperar un poquito para que llegue la gente. Vamos a ver el video de esto para que no sé, nos hagamos tiempo en hacer ahora sí todo esto. Va a durar alrededor de una hora el directo del día de hoy.
No se preocupen, ahora sí con las horas de sueño, va a terminar antes de las 11:30. Yo creo que antes de las 11:30 ya esto estará terminado, chicos. O igual, yo creo que a más de media hora me hago todo este desmadre. Tienes mucho sueño, algo de sueño. Ayer ya no hice directo porque básicamente estaba cansado, no sé, y además de cansado, no tenía muchas ganas de hacerlo. Además también no había hecho lo de Resident Evil, que mañana va a tocar, muy seguro mañana va a tocar, también por mi culpa. No, no es por tu culpa, pero tranquila, no es por nada de tu culpa ni nada por el estilo. Simplemente, no sé, estoy cansadito. Pero bueno, a lo que digamos, a lo que llegamos y a lo que los cruje. Vale, yo voy a poner mis redes sociales más que nada en estos momentos. Cuando sonríes. Ah, gracias. Vale, voy a ver si puedo editar una parte. A ver, canal, seguidores, usuarios, biografía, título de enlace, vincular. Se mostrarán hasta 5 enlaces sociales en el perfil de tu canal. Los espectadores también podrán buscarte con tus nombres de usuario. Ok. Como quien dice, es James Forever. Y vincular URL. Entonces aquí, no sé, YouTube, ¿no? YouTube. Y vincular, por ejemplo, el James Forever, el que tengo más, donde tengo más seguidores, que es este canal, el James Forever. Miren, chicos, ya ahorita pensándolo bien, tengo dos canales de TikTok. Uno usaremos, que es el principal, uno va a ser de pura música o películas. Va a ser de dos contenidos. Y el James Forever normal, porque el James-Forever va a ser el de películas y música. Y James Forever normal va a ser de libros y de otras cositas. Yo creo que va a ser más apegado al... Sí, a libros y a blogs. O sea, no sé. Pero el caso es que van a estar distribuidos ese tipo de cosas ahí. Yo creo que más va a ser música y vlogs dentro del James Forever y libros solamente en el otro canal. Yo siento que más va a ser así, libros en el otro canal y James Forever y música en un canal. O a lo mejor al final de cuentas los fusionaré, no sé, chicos. Igual me da un poquito me. No dejes permanentemente tus correos a la vista. Ok, perdón. Ok, ojito con lo que pasó. Vale, perdón, chicos. Ok. Ya ni modo. Ya ni modo, se vieron un poquito. Ya ni modo, a ver si no pasa nada. Vale, voy a poner la cuenta para vincularla, por ejemplo, en YouTube. La de YouTube. Mi canal, mi canal, mi canal, mi canal. Vale. Ok, yo creo que voy a poner. Ponemos Instagram. Y ponemos. De momento pongamos Instagram y una de YouTube, ¿vale? Por lo mientras. Oh, hola, gente. Espero que estén bastante bien. Dejen quitarme esto. Hola. Así que yo. Yo no me demoro más y denle play a ese maldito trailer. Buen pulgar arriba. Y bueno, denle un buen pulgar arriba por el buen trailer que me aventé. Y pues nada, no hay mucho que decir ya. Lo dicho está, esos son los videojuegos de momento. Sin más que decir, yo me despido y les deseo buena suerte en esta cuarentena. Así que usen cubrebocas si es necesario. Si es necesario. Si es necesario. Si es necesario. ¿Ok?
Disculpe mi estrés. Llevo días sin salir de aquí. Por favor, ayúdenme. Ah, no es cierto. No es para tanto. Así que muchísimas gracias. Espero que les guste mucho este tipo de videojuegos. Así que yo no digo nada más. Yo no digo nada más. Y adiós. Ok. No sé, me gustó mucho el video en su momento. Yo iba a decir algo que no. No dejes permanentemente tus correos. Sipi, ya iba a decir algo que no. ¿Qué pasó, Fer? Vale, aquí hay un canal. Bueno, aquí hay un video del trailer que hice cuando, hace 2 años exactamente, o más. No sé cuánto tiempo tiene exactamente. Pero creo que voy a modificar ese video. Creo que voy a modificarlo exactamente porque ya, ahorita mismo, yo creo que va a ser dedicado solamente ahorita de momento a Clash Royale, a Clash Royale y a Brawl Stars. De momento. Porque posiblemente pueda meter uno que otro de Apex Legends, uno que otro de Fortnite. Muy posiblemente, chicos, muy posiblemente. ¿Por qué digo que muy posiblemente, chicos? Porque posiblemente este canal solamente se quede de Brawl Stars y Clash Royale. Por una razón, chicos. Una, me apetece dejarlo así. Dos, me apetece meter algo dentro de James Ogo. Curiosidades sobre videojuegos. O puedo meter las curiosidades sobre videojuegos dentro de este canal, James Forever, y meter. No sé, chicos, es que. Como mi contenido va a ser básicamente para puro videojuegos, yo creo. Es que yo siento que debe haber otro canal. Es que una parte de mí dice, haz otro canal. Porque vas a hacer anime y libros en un canal diferente. Pero me dan ganas de meter también mis vlogs. O sea, uno que otro vlog que llevo años así, tratando de hacer algo así. Me da, la neta, me da tristeza. Siempre que recuerdo que desde hace tiempo yo quería ser streamer, quería ser youtuber. Desde hace tiempo, no es el sueño de apenas 2022, sino es el sueño de mucho tiempo que desde, ¿qué será? Desde el 2018, más o menos, yo creo. Mucho, mucho tiempo. Incluso creo que tengo un stream en Facebook que fue cuando ya más o menos yo tenía planeado hacer un buen de cosas. O sea que dentro de 5 años, bueno, hace 5 años exactamente empezó este proyecto. Y apenas este proyecto está haciendo un poquito sus cosas como tal. Se perdió un año completo por lo que pasó con mis papás. Básicamente, ahora sí me mantuve en luto. Y pues no hice nada. Bueno, casi literalmente nada. Seguí haciendo mis streams como un proyecto nuevo, pero no funcionó nada. No llevé nada de la mano. Hice todo por separado. Por ejemplo, por ejemplo, en YouTube comencé en el 2020. Algunos videos estuvieron dentro en el 2019. Otros estuvieron dentro en el 2018. Y pues un poquito de en vivos en Facebook en el 2017. Fueron casi al final. Ah, no. Miento. Fueron casi a principios del 2018, si no me equivoco. Sé. Miren, si busco a ver, déjame ver si busco ese Facebook. Vale. Déjenme ver algo, chicos. Aún no te conocía, sí, cierto, aún no me conocía, Fer. Pero a ver, déjame ver algo. Sé cómo saber esa parte. ¿Cómo buscar esa parte? ¿Cómo buscar eso? ¿Cómo buscar eso? Estado de cuenta, archivo de historia, registro. Y es que hace poco tiempo se. Miren, aquí está, chicos. Miren, se los voy a mostrar, mira. Hace tiempo cumplió exactamente hace 4 años. O sea, hace 4 años yo ya pude haber hecho un buen de cosas. Este fue el año del 2018, más o menos a finales del 2008,
cuando yo empecé a hacer cositas, entre ellas creo que el primer video, si no me equivoco, el video de este canal, el primer video de este canal se hizo en el 2018 o en el 2019. Ah, no. Sí, chicos, a finales de 2019 se hizo este video. Valiosa, agradezco. Y anteriormente a este video, anteriormente a este video, yo había hecho varios videos en otro canal. Creo que era en este canal, si no me equivoco. Hice varios videos. No, o creo que no era aquí. No, creo que este no es el canal. Hay un canal que, bueno, ahorita déjame ver el canal que es. Hay un canal que yo hice varios videos también, pero tampoco los llevé ahí tan a claro. O sea, hay un canal que está por ahí. Tamar. Hola, gente. Encuentro. Espero que estén bastante bien. Miren, este es el canal con el que yo comencé videos. Hace 5 años exactamente en el... Y ya van a ser 6 años. Ya van a ser 6 años de este video. Ya van a ser 6 años que hice este video. Que yo básicamente iba a empezar muchas cosas. Entre ellas... No sé... Mira, lo que iba a hacer. Hace 6 años iba a hacer esto. Videos próximos de bandas. Hace 6 años, chicos. Ahora que me acuerdo, este video... A ver, estos videos están entre los más populares. Y... Miren, aquí está por... Este es de hace 6 años. Hace 6 años yo iba a empezar muchas cosas. Entre ellas, videos de pura música, de curiosidades. Jamás subí curiosidades de estos videos próximos de bandas. Jamás lo hice. ¿Por qué no subo videos? Ese era pretexto tras pretexto. Tabs tras pretexto. Sorpresa tras sorpresa. Una noche más. Después de 2 años he regresado. Mire, después de 2 años volví a subir video. Esto no le haga mucho caso, chicos. Posiblemente este canal se vuelva algo que se va a llamar vlogs. Posiblemente este canal se va a llamar así, James Vlogs. Y aquí posiblemente vaya a meter lo de anime y lo de mis vlogs como tal. Y ya en el otro canal, chicos, meteré una variedad de videos de curiosidades sobre, no sé, videojuegos, no sé, películas, algo así. Y a ver, aún no te conocía. A ver, ¿y qué va a haber? Es que yo hice videos de 5 años que no hice nada. De hecho, este me gustó muchísimo. Hace 2 años me hice un corte. Que bueno, aquí no va a estar la fecha. Entonces me lo voy a cortar, pero no sé. Me gustó mucho el video. Me lo voy a cortar, voy a ver qué momento más. Chicos, me gustó mucho este video que hice en su momento. Porque miren, primero que nada, me gustó ese como esa parte de que, chicos, me voy a hacer un corte de cabello y que no sé qué. Esto hasta eso lo hice bien, chido. Ya como de no que sé qué pienso hacer. Voy a cortarme el pelo antes de que parezca como Dora, la exploradora. Está muy largo y no sé qué pienso hacer. De hecho, no sé, sí lo tenía bastante maltratado. Primero que nada, tenía mucho caspa en ese momento. Cayendo el pelo de pilón. Hace tiempo otra vez se volvió la caspa. O sea, en ese tiempo, me acuerdo que no sé, a fin de ese año, de yo usé para la caspa tratamiento. Tengo mucha barba. Y aún así, no sí se me bien. Quitó, pero... Siento que me veo como vagabundo. Gente de YouTube, pues nada, aquí nomás. El caso es que me lo voy a cortar, pero no sé cómo. El caso es que siempre va a quedar un poco largo, pero no tan largo. ¿Se me entiende? Así estoy ahorita. Está largo de todos lados.
esta parte de acá. Este pelazo era más o menos de un año, con lo que llevo de ahorita. Es como lo que llevo de ahorita, chicos. Te ves greñudito. No me acuerdo de cuánto tiempo llevaba sin cortármelo. No me acuerdo. Creo que fue exactamente desde que salí en el primer año de universidad, que fue a finales de mayo, ya de finales del 2017. Fue a finales del 2017 y entrando, creo que a partir de ahí me lo dejé largo. Me acuerdo. Sí, me lo dejó un poquito largo en ese tiempo, chicos. A partir de más o menos del inicios del 2018. Y creo que esto fue si no me equivoco, fue en octubre. Ya tiene exactamente en el octubre del 2018. Va a cumplir 4 años este video. Si no me equivoco. Hace 2 años, no. Ay, esto tiene menos. Ya sé cuánto tiene este video. Y apenas va a cumplir 3 años. Ya sé cuánto tiene este video. Apenas va a cumplir 3 años porque esta banda llegó en Aclaco. No sé si antes de que te hablara me pareció verte con el pelo más largo. Sí, lo tenía un poquito más largo. Apenas va para ese ancho. De hecho, apenas va para el ancho que lo tenía en ese tiempo. De hecho, hay unas fotos en el 2020 Entonces, como en voy a Instagram. mostrar los resultados y no les voy a mostrar cómo va a estar el avance, cómo lo van a cortar, no, pero sí cómo va a quedar. Así que al final de este video les daré unas noticias que sabrán del canal. Esta camisa ya la tengo desde hace tiempo. Esa camisa está allá, en el bote de ropa limpia. Esa camisa está allá y ahora estoy tomando en cuenta que esa camisa ya la tengo bastante tiempo. LOL. Ahora sí, un nuevo comienzo sobre A lo mejor puedo retomar ideas de aquí. Es que tenía ideas para este este canal. canal. Espero que no se espanten. Cuando vieron cómo me veía. Hola, gente de YouTube. De nuevo estoy grabando. Hace unos momentos o hace un segundo vieron cómo me veía con el pelo largo, largo. Pero bueno, sigue largo de un lado. Porque como tal le dije que me lo cortara de un solo lado. Así que pues bueno, ese es el resultado como tal. Este corte debo decir que al momento de haberlo elegido, no sé, me referí mucho a ¿cómo se llama esta? A sombra de Overwatch, exactamente a esta. Sombra de, a ver, de Overwatch. Exactamente a esta personaje, yo me inspiré en cortarme el pelo igualita a esta. O sea, en su momento me lo corté así. Creo que fue a mediados, un poquito antes de la pandemia, chicos. Exactamente, no se ve. Ah, perdón. Voy a seleccionar un poquito más la imagen para que la vean. Exactamente a esta. Si la ven un poquito más. Otra imagen, ¿no? Vale. Bueno, se ve aquí esta parte del pelo, ¿no? Esta parte. Esta parte del pelo rasurada. Esta parte del pelo. Esta sigue bien, no se ve. No sé si antes. Ajá. ¿Sí ya se ve? Mire, mire, mire. Esta parte del pelo. Es que la tapa tu hermosa carita. No, pero yo me refiero, miren, acá, miren, acá. 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 ¿Ya lo ven? Pues yo me había inspirado en hacerme ese corte con eso. Yo creo que fue a finales de octubre, chicos. A ver, creo que esta parte. No, es que. Oh, no. No.
Creo que voy a volver a hacer esa parte de conciertos muy próximamente, porque esa parte de conciertos se quedó pausada porque yo ya no fui a este tipo de conciertos. Se quedó muy pausada porque básicamente ya no iba a conciertos, ya de plano me quedaba muy acá. Déjame ver si acá hay una parte que puedo hacer. Porque es que miren, o sea, en el audio de estudio no estoy viendo. No aparezca en la fecha de cuando hice esto. No aparece la fecha. Así que voy a ver si hay una manera de ponerle la fecha exacta. Porque como que no aparecen. A ver. Contenido. Público. A ver, chicos, tengo la fecha exacta. Fue más o menos hace 3 años cuando me hice ese corte. Y desde ese entonces yo me dejé con ese largo. Me lo dejé con ese corte durante todo 2020. No miento, chicos. Me lo llegué a cortar a principios del 2020. Miento. ¿O no? Ya no me acuerdo, chicos. Ya me acordé, ya me acordé. A principios de 2019 yo me lo llegué a cortar completo. Ahora ya me acordé. Me lo llegué a cortar en casquete corto. Y ya después me lo llegué a cortar otra vez por una profesora. Que fue por esa razón que yo me llegué a cortarlo así. Sí, chicos. Sí, chicos. Y resulta. No, miento. Es que me estoy tan confundido, pero ya me acordé. Fue a principios del 2019 que por una profesora yo me había cortado por completo el pelo. Por una profesora que en el 2018 me había dicho, no, ya que córtatelo, que no sé qué. Y pues ya, me lo corté. Le hice caso y bueno, ya dejó el largo. Me lo dejé largo desde ese entonces, a principios de 2019. Y todo 2019 me lo dejé largo hasta este momento. Fue en septiembre cuando me hice un nuevo corte. Y todo el 2020 anduve con ese corte que están ahí subidas algunas imágenes dentro de Instagram y de algunos videos que habré subido. Y pues, posteriormente, en el 2021, hice muchos cambios. Entre ellos, no sé, me lo corté de los lados, me lo corté todavía un poquito más y fue cortándose de a poquito. Ese cambio ya no lo vieron. Y pues bueno, chicos, vamos a seguir viendo el video que bueno. Esto ya se está haciendo un poquito largo. Bueno, ahí tienen el corte, chicos. Me veo bien, yo. Porque como tal le dije que me lo cortara de un Ahí solo tienen el lado. corte, chicos. Así que, pues bueno, ese es el resultado como tal. Espero que no se Y de espanten. hecho, Fer Y vio bueno. el cambio de eso. Básicamente, Fer vio el cambio de cómo me lo fui cortando durante el 2021. Y todo este 2022 me lo he dejado crecer desde cero. Ya llevamos casi un año desde que me lo dejé crecer. Y chicos, no puedo creer que ya pasó un año. No puedo creer que ya haya pasado otro año donde no he hecho gran cosa. Y ahora sí, no sé, chicos, ahora sí me duele bastante porque en este año. O sea, el año desde abril del 2021, pintaba para hacer un buen de cosas. Pero este año y medio que ha pasado, este año y medio que ha pasado, no he hecho gran cosa. O sea, me duele en verdad. Me duele en verdad que este año y medio que he hecho, no me ha gustado que he hecho en realidad. Y ya me duele bastante que durante. Se han perdido exactamente, más o menos desde esta fecha, se han perdido 3 años. O sea, más o menos, apartemos en cuenta que este video fue el último, como quien dice, el que donde iban a pasar un buen de cosas. Es el resultado que quedó como tal. Me lo degrafilaron también, por eso está muy liviano de esta parte de acá. Y bueno, me lo cortaron hasta por acá. O sea, toda esta raya que ve aquí,
Me lo cortaron todo esto por acá, así hacia hasta acá. Y bueno, ¿cómo me dan ganas de volver a hacerme ese corte? Me dan ganas de volver a hacerlo. Me dan ganas de volver a hacerlo. Pero tengo idea de hacerme otros. Posiblemente ya cuando tenga 30, otra vez volver a hacerlo. Treintañero ahí. Pero bueno, fue bueno, bonito habérmelo hecho en esa época. Ven eso, amigos. Me lo puedo volver a hacer. Me lo puedo volver a hacer. En los comentarios, chicos, como me veo. Si debo raparme. Que es muy favorable que a lo mejor lo haga. No creo. Me veo bien yo para mi estilo. No creo. Y 2 años después, güey, te rapaste. Creo que me veo bien. Y bueno, este es el resultado que quedó. Y bueno, la noticia que iba a dar como tal es que últimamente me puse a leer un libro que lo había publicado en Facebook, en WhatsApp. Ahí está. Para que veas que el rollo de haberte robado la idea de hacer resúmenes no iba por ese lado. Y creo que podemos meter aquí el de los libros y anime, chicos. En este canal. Y ya lo de blogs y, no sé, cositas que me pasen de la vida. En el otro. De hecho, puedo meter blogs y películas en el de... En el de... ¿Cómo se llama? En el de... En el principal. Y meter aquí libros y, no sé, anime. Porque en el es que ahí es donde se confunde un poquito algo. A lo mejor meteré más anime aquí porque los libros estarán ya en TikTok. Y solamente en esas dos plataformas. La había subido en mi historia que estaba empezando a leer este libro. Este libro es Stephen King del pistolero. O sea, el pistolero como tal, la primera parte. De hecho, la saga iba a empezar con el pistolero, chicos. Me sentí cómoda si hago eso. No, hazlo, Fer, hazlo. Estaría súper bien hacerlo. O sea, yo te había dado la idea, las bases, porque yo tenía... O sea, yo tenía la idea de hacerlo eso desde hace tiempo. Yo no te conté sobre esta parte de mi vida. O sea, me hace falta muchas cosas que contarte, Fer. Pero igual, hazlo, Fer. Hazlo, en serio. Te lo recomiendo que lo hagas bien. Lo estoy leyendo y por ahí más o menos voy como a la mitad. Y pretendo terminarlo a más tardar de este viernes en 8. Si lo leo nunca rápido. Nunca lo terminé. Y aquí están, chicos. Viernes, nunca lo terminé y aquí está. Pero ese no es el único libro que vamos a subir el mes de octubre. Como y tal. Chicos, me sino quedé. También me quedé tengo por otro aquí. Libro. O sea, en más la parte o menos de por aquí. Aquí. De mi mochila. Ni iba a la mitad. El libro mentí muchísimo aquí. Porque ni iba a la de mitad. Regreso, creo que de regreso. Iba en la página número 100, si no me equivoco. Que era de Bon Jovi. Iba que terminando como el número tal, 16. Me avisaron 16. Que este iba tiene por aquí. Dos partes. Y acá tengo otra. Bueno, es que tengo otras. Bueno, que es la que parte estás... que... No, sí, cierto. Ya tiene bastantes yo antes tiempo de estos ti, libros. Yo después de ti, yo sigo siendo yo. Aún así me sentiría incómoda. No, no Fe, no hagas eso. Creo que sí, sí, sí. Sigo siendo yo, creo que se llama. Pero el caso es que... Ay, bueno, Fer, hagamos una cosa. No te sientes incómoda, ¿va? Es que me sentiré que te robé la idea y no me sentiría bien. No, Fer, es que no, nadie se roba la idea a nadie. Porque básicamente, si te das cuenta, la idea pasó pasó en el sentido de que tú tuviste tu propia idea durante este año. Porque digamos que, ¿cómo se llama? Tuviste una revelación de querer hacer videos junto conmigo. Cosa que a lo mejor no has empezado a hacer. Pero eso sí, has querido tener la idea. Pero a lo que me refiero es que me gustaría que alguien más lo hiciera. Y que juntos creciéramos en ese ámbito. Y a ver qué pasa, quién sigue más a quién y todo ese rollo. Eso es lo que me gustaría saber. Hacer. Pero bueno... Este ámbito de los libros, chicos, o sea, es un ámbito que yo ya tengo bastante clavado, en el que sí lo haré, sí leeré más pronto, más que nada, y todo ese rollo. Y de hecho, hace tiempo yo ya leía bastante bien.
Últimamente ha fallado bastante. Es la continuación de esos tres libros. Y bueno, pues me puse a investigar como tal. Y bueno, primero voy a leer. ¿Qué otra cosa tenía aquí? Y entre los videojuegos que íbamos a hacer, ¿cómo se llama? Bueno, íbamos a grabar como jugaba yo con los videojuegos y todo eso. Sí, necesito que no me hay pienses, manera ¿no? de grabarlos, tengo cómo jugar, pero no grabarlos. Y pues bueno, solamente subiré algunas cuantas historias de algunos videojuegos, pero creo que está, no me llamo a más tardar porque pues estoy organizando unas cosas, estoy leyendo qué tanto me tardo en leer un libro, si tengo tiempo, si tengo como tal, estoy viendo cómo sobrevivir en la vida y bueno, cosas personales. Bueno, ya regresé después de 2 años, ya regresé después de unas semanas. ¿Qué tal les parece estas ideas? Compártemelo aquí en los comentarios. Chicos, resulta que, bueno, ahorita pensando mentalmente, creo que dentro del canal de este canal, va a ser puro anime, chicos. Tal vez meta también los libros aquí. ¡Oh! Tengo una idea mejor. Meter el anime dentro de TikTok y meter aquí los libros. O Micha y Micha, sí, cierto. Es que de todos modos es mitad y mitad, básicamente. Así no meter un tipo TikTok, así como de, hola chicos, me leí este libro. Y pues dentro de este video les muestro mis primeras impresiones, mis primeras leídas y todo ese rollo. Así que píquenle al video y no sé, denle like para más curiosidades. Y pues las curiosidades van a ir dentro del TikTok y el resumen de los libros o más curiosidades a detalles dentro de estos videos. Estaría súper padre, ¿no? Necesitas que te obliga a leer, jeje. Ser masoquista es entrar a una librería sin llevar dinero. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pero bueno. Ah, ya entiendo a qué te refieres con masoquista, Fer. Ya entendí el chiste. ¿Te pasas? Bueno, básicamente. Ya fue mucho bla bla bla, ¿no? Ya no sé. Estuvimos viendo un par de videos. Pero esto nos sirve para ver ahora sí un poquito más lo que tengo pensado para ustedes. Y ya les digo, chicos, que lo mejor, lo que tenemos pensado acá es meter acá en el canal principal. No sé, a ver, lo que tengo aquí grabado en el canal principal, a ver. En el canal de James Ogo, a ver qué tengo aquí. A ver. Te pasa, apenas entendiste. Sí, un poquito tarde, pero lo entendí. Vale. Acá tenía algo así como de retos y todo esto. Acá tenía todo eso de retos y todo ese rollo. Pero miren, chicos, si se dan cuenta, yo aquí tengo de presentación del canal, plan del canal. Y voy a empezar con cosas así como de leer el semana a semana, mes a mes, de muy interesante. Esa es la razón por la que yo llegué a comprar muchas revistas de muy interesante, que de hecho todavía tengo allá en la sala. Pero bueno, podemos meter libros, anime y revistas en un canal. Y dentro de aquí podríamos meter lo que se llama. Tengo una idea, chicos. Tengo una idea muy grande. Aquí podemos meter un semanario de noticias. En el sentido de que noticias de libros. Así como James News. Noticias sobre anime. Noticias sobre, no sé.
Podríamos meter esa sesión en el canal de libros y revistas y anime. Y acá meter solamente de viajes. Y aquí puedo meter. Yo creo que puedo meter las historias de videojuegos. Que de hace tiempo yo tenía ahí, ganas de hacerlo. Yo siento que va a ser muy saturado. Ahí voy a llorar. ¿Por qué vas a llorar, Fer? Puedo meter primeras impresiones de películas, primeras impresiones de varias cosas dentro de este canal. Junto con, no sé, poner vlogs musicales, de ir a conciertos. De hecho, tengo varios videos grabados que no he liberado. Y pues, no sé. Voy a volver a mi base de formalizar todo lo del contenido, toda esa parte, porque me hace falta esa parte. Formalizar cosas aquí. Apenas me estoy acordando que hoy era el último día que podía ver Andrómeda a las 9 de la noche. Andrómeda. Qué es película o qué es? Bueno, chicos, mucho bla bla bla, pero poco se ha hablado de un video que vi esto. Entonces, desde hace 3 años, exactamente, chicos. Quitando 2 años, donde casi no hice nada. Tiene exactamente 3 años que pude haber hecho muchas cosas. Ya van a ser cuatro. Bueno, ya de hecho ya son 4 años donde pude haber hecho un buen de cosas, entre ellos hacer videos ya como esto. De hecho, ahora que me acuerdo, este es el primer video que hice cuando ya me corté el pelo. Sí, ahora que me acuerdo, este es el primer video que hice después de que me corté el pelo. Después de que me dijo la señora que me lo cortara. Fue cuando lo hice. No, Fer. Bueno, chicos, no te escucho, así ya me di cuenta. Vale. Vamos a comenzar con lo que es esto como tal. Vamos a comenzarlo bien. Primero que nada, chicos, se viene el mes de septiembre. Se vienen cositas estupendas para mí. En todo sentido de que, bueno, primero que nada, chicos. Perdón, perdón. Ay, se escuchó. ¿Se escuchó? Vale. Primero de septiembre, chicos. Primero de septiembre, primero de septiembre. Primero de septiembre, chicos. Mañana. Creo que voy a. Van a ser 2 videos seguidos de Resident Evil. Y el tercero va a ser el del libro. Van a ser 2 seguidos de Resident Evil. Y el tercero va a ser la del libro. ¿Ok? Les ha fallado bastante, chicos, sobre el libro. Les he fallado bastante. Y no sé, estos días, la neta, no sé, no he tenido. Leí un poquito. Ay, es que no sé, me da vergüenza, chicos. Admitir que solamente leí un capítulo más. Y de ahí no leí más. Y de hecho, volví a hacerme. Como que, mira, mañana inicia las clases en Hogwarts. ¡Ojito! Mañana inicia las Hogwarts.
Debo de admitir que no he leído el libro como tal, chicos. Y creo que esa parte de leer el libro me ha presionado bastante. Tanto que como que no sé, ya no le agarré el ritmo, ya no le agarré el gusto. Así que no sé, miren, chicos. ¿Qué hacemos? Leemos libro cada 10 días y nos hacemos un directo cada 10 días, como lo vamos a hacer en octubre, o nos esperamos. Es que no es porque yo no haya querido leer, chicos. Es que físicamente me ha pasado varias cosas dentro de mi cabeza que de plano no me dejan leer, no me dejan en paz leer. Y eso me deja un poquito quebrado dentro de mi mente. Fer, es que no sé cómo explicarlo. Ya básicamente me han pasado muchas cosas, entre ellas, pláticas entre mi familia, acuerdos que a lo mejor todavía me cuesta llevarlos a cabo y todo ese rollo, básicamente. Eso es lo que me ha un poquito atorado en cosas así como esto. En que, bueno, por ejemplo, ya van a ser 3 años donde yo básicamente dije que iba a empezar a leer. Y mira, ya estamos acá. Sigo sin leer bien las cosas. Estos 3 años me han servido muchas cosas. Y creo que voy a ponerme el reto. Voy a ponerme el reto más difícil de la vida. Mañana temprano voy a ver los dos primeros capítulos de Resident Evil para tener el resumen en la tarde y tenérselos para ese día. Y el resto de la tarde voy a leer los Juegos del Hambre del capítulo 1, desde el 1 hasta el 8. Y creo que lo puedo hacer seriamente, chicos. Creo que lo puedo hacer seriamente porque lo necesito hacer. Por ustedes. Y porque ustedes necesitan un video en YouTube. Y ustedes necesitan ese directo acá como tal. Así que ya lo voy a hacer, chicos. Y voy a cambiar el nombre de esa cuenta a James K. James. ¿Cómo quieren que les ponga el canal? Antes de que me digan. Antes de que sigamos con lo que vamos a seguir, ¿cómo quieren que les ponga el canal de libros y anime? Libros, anime y revistas. ¿Cómo quieren que le pongamos, chicos? Bueno. Mientras que Fer me comenta por ahí, ya no quiero que vean mi nombre de Facebook. Perdón, Fer. Ay, perdón, Fer. Perdón, se lo puso mucho tiempo en la pantalla. Es que... Ay. Perdón, Fer, perdón. Se va a enojar, Fer, se va a enojar, Fer. Perdona, perdonar, perdonar. No, perdonar, perdonar. Es que se me fue el tiempo. O sea, aquí estoy viendo unas cositas. Perdón, Fer, perdón, Fer. Ay, yo me sentí mal. Bueno, chicos, sí, me voy a proponer hacer eso. Primero que nada, el 1 de septiembre les voy a tener el resumen de las primeras impresiones. Y yo creo que también voy a hacer eso, chicos, aquí dentro de esto. Ya voy a subir un video. Voy a subir un video. Y creo que este canal va a ser basado a vlogs y a series. Sí, porque no sé, ahora que me estoy dando cuenta, no estoy poniendo nada de series en ningún lado. Y aquí va a ser eso. A ver, el nombre de mi canal, yo no tengo previsto qué quiero hacer.
Pero el nombre de este canal, del de... El nombre de este canal, el de Yael Martínez, va a cambiar. ¿Qué nombre quieren que le pongamos? James, o sea, James qué, y dígame ese qué. Porque esa siempre va a ser mi firma ante estas cosas. YMSK, YMSK. O igual lo decidimos al final, chicos, ¿vale? Porque esto ya se volvió un poquito tedioso. Recuerda. Pero ya lo ponemos al final del video, ¿vale? A ver, chicos, vamos a poner esto de fondo porque me agrada. Primero que nada, me fui. La parte por la que me fui de esto para acá. Estoy pensando en una combinación de anime y vlog. Anivlogs. No, pero no, ahí no voy a subir vlogs. Ahí voy a subir este. Ah, ya sé a qué te refieres, Fer. Ahí voy a subir libros. Ahí voy a subir anime. Y ahí voy a subir revistas. O sea, eso es lo que voy a subir en ese canal. En el canal de acá del principal, el James Ogo. Tengo una idea, Fer. Necesito cambiar el nombre. Sí, creo que me vas a ayudar en eso, Fer. Necesito cambiar, como quien dice, el canal. Necesito cambiar el nombre del canal de James Ogo, porque creo que... Vale, espérame, Oh, hola, gente. Espérame. Ojo. Anime, películas y libros. El canal, creo que me dan ganas de poner el James Ogo dentro del canal de anime y películas. O sea, el canal, este canal se llama James Ogo. Pero no sé. Debe de sonar algo cute. Algo cute. ¿Sí me entienden, chicos? Posiblemente este canal lo voy a poner Chase Vlogs. No, mientras, chicos. ¿Te acuerdas, Fer, que hace tiempo este nombre? Bueno, a lo mejor y tú no. Tú no te acuerdas mucho, pero este nombre yo lo había puesto. O a lo mejor lo dije muy de rápido. Pero ese nombre yo lo había puesto por un hashtag que estaba en TikTok hace un año. Más o menos por este tiempo. Yo lo había puesto ese nombre. Porque, ¿cómo se llama? Estaba de Ogo, Ugu, Aga, Ugu. Varias caritas con esa expresión. Como tipo gato. Y pues yo había puesto James Ogo por esa referencia. Y pues también lo mencioné en su tiempo en este video. Y pues bueno, hay otra cosa que me gustaría ponerle aparte de eso. Y quiero que Fer lo elija. Porque creo que este canal va a ser llamado James Vlogs. Y el otro James Forever, como tal, como está. Y el otro va a estar siendo el que elija Fer, ¿vale? Que es el de donde lleva anime, películas y libros. Creo que este lo voy a dejar mientras así con este nombre. Me gusta. Pero iba a ser el cambio como de que íbamos a cambiar este nombre. Pero creo que este me gusta bastante aquí. Así que me gustaría que me... Sí, me siguieras pensando cómo le gustaría, cómo le pusiéramos el otro canal. Perdona por confundirte un poquito, pero es que... Perdón, me enredé un poquito entre palabras. Pero bueno, chicos. Primero que nada, el horario que se va a llevar tiemp en el tiempo de septiembre, chicos. De lunes a sábado. Perdón, miento. De domingo a viernes voy a hacer directo casi diario, chicos. ¿Vale? Voy a hacer directo casi diario. Primero que nada, vamos a terminar con los directos que quedan. Que ya dije que hasta el 3 va a ser lo del libro.
Y posteriormente después, que bueno, fue lo bueno que me sirvió el otro descanso aquí que nos tomamos el 30, fue buenísimo porque ya estaba un poquito cansadillo y donde pude haber hecho el directo que hicimos el día de hoy y pues haber seguido con lo de Resident Evil, pero bueno. El 4, vamos a hacer el directo de Umbrella Academy. Primera temporada. Yo creo que sí vamos a hablar por temporadas, ya que a lo mejor lo estamos haciendo con Resident Evil, es hablar por capítulos, pero Umbrella Academy me dan ganas de hablar en general de la tercera temporada. Yo creo que me voy a volver a ver los tres capítulos y vamos a hablar sobre eso. Aunque ya ustedes no hayan visto la temporada completa. Y a lo mejor videos así como de temporada tras temporada, temporada lo voy a dar aquí en el canal de JSOGO. Me voy a volver a ver la serie y la voy a volver a hacer con una reseña, chicos. ¿Vale? Eso se hará en el JSOGO. Vale, no les voy a decir el tema de cada cosa que vamos a meter, pero bueno. Por cada día. Pero van a ser domingos, pláticas sobre la serie de Umbrella Academy. Lunes. Pláticas, no, perdón, lunes, Clash Royale y Brawl Stars, chicos. Martes, Apex Legends y otro juego que meta del que se me ocurra en ese momento, chicos. Miércoles, segunda plática de la semana, posiblemente sea Resident Evil, posiblemente, chicos. Jueves de Fortnite. Viernes de modo historia de Crash Bandicoot. Y sábado descansamos, chicos. Y así todas las semanas. Todas las semanas de septiembre hasta el 1 de septiembre, ¿ok? Fechas a anotar, chicos. Fechas a anotar. El 11, seguimos con la segunda parte de Umbrella Academy. El 14, el resumen del libro de Los Juegos del Hambre en Llamas. Ahora sí, bien leído. Luego, 18, Umbrella Academy número 3. 21, Resident Evil parte 2. 25. Ok, creo que eso de Resident Evil lo vamos a cerrar el 7. Porque resulta que creo que el 21 vamos a hablar sobre Umbrella Academy. Sobre Umbrella Academy. Perdón, chicos. Perdonen, perdonen. Resulta que los capítulos de Resident Evil de la serie lo dividí en la siguiente manera. Uno, el día de mañana vamos a ver el capítulo 1 y 2. El viernes el 3 y el 3, 4 y 5 y 6. 3, 4 y 5 y 6. ¿Sí lo dije bien? 3, el capítulo 3, 4 y 5, perdón, 3 y 4 y 5. El día 2, o sea, 3 capítulos más. Y el día 7 vamos a hablar sobre el cierre, el 7 y el 8. ¿Ok? Resident Evil hasta ahí. Academia Umbrella, creo que sí, ¿no? A ver, va a ser el 4, Umbrella Academy 1, Umbrella Academy 2, Umbrella Academy 3. Y el 21 queda libre, chicos. Cabe resaltar que aquí voy a meter. Miren, el 21 aún no tengo pensado qué voy a meter, chicos. Posiblemente sea el de otro de Resident Evil. Posiblemente ya sea el comienzo de la serie de películas. O sea, sería platicar sobre la película número 1 de Resident Evil. ¿Les parece bien? O hablar sobre el primer videojuego de Resident Evil. Una de dos, chicos. Hablaríamos de Resident Evil
videojuegos, el primer videojuego, o ya el 2, una de dos. Y ya, bueno, esa es la opción, chicos. Aquí ya terminaríamos en estos 3 domingos lo de Umbrella Academy, lo del libro, lo de Resident Evil serie. Y no sé, este directo todavía lo estoy pensando bastante. Aún lo estoy pensando bastante. Lo pienso. Y les digo que qué haré el 21, pero va a ser plática segura. El 25 va a ser la plática del canal. La que hacemos, como por ejemplo esto de hacer el programa de nuevo de cómo va a ser las cosas aquí dentro del canal para el mes de octubre. Siempre año, mes con mes voy a hacer eso. Es que a raíz de los videojuegos nacieron las películas de Resident Evil. Creo que voy a hacer primero eso de los videojuegos. Creo que sí, Fer. Creo que debía haber hecho desde un principio eso de los videojuegos. Pero pasaron un buen de cosas, como lo que pasó hace un año. Que hace un año lo comenzamos esa serie de hacerlos de videojuegos. ¿Te acuerdas, Fer? ¿Te acuerdas? Lo empezamos a hacer y pues se destrozó todo por lo que pasó con mi papá. Y pues no le echo la culpa de nada, chicos. Me dejó un año donde básicamente me dejó reflexionar varias cosas. Y aparte, 8 meses antes habíamos hecho un plan de esto. Pero igual, por lo menos de que pasé tristezas, no se pudo hacer. Así que ya estando un año y 8 meses de muchas cosas que pasaron ya, pues volvemos a hacer cosas así. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, mi último video. Espérame, déjame ver algo. Pero me déjame recordar algo. Ya va a tener 2 años. 2 años de este video. Programadas, digamos, para subirse cierto día. Porque me dedico. Vale. El último video que tengo de este. Hola, mis queridos gamers. Espero que estén bastante bien. Es que yo básicamente estaba empezando Ah, ya me acordé. Yo quería hacer esto de Brawl Stars y YouTube desde el 2021, ahora que me acuerdo. Sí, chicos. Voy a hacer este canal de videojuegos. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Subiremos un video de YouTube de Clash Royale, Brawl Stars. Posiblemente Brawl Stars no. Y Apex Legends y Fortnite. Yo creo que van a ser los cuatro principales. Y creo que desde un principio siempre había estado esa parte de hacerlo así. Porque en ese tiempo no estaba pensando hacer directos así como los que hago hoy en día. En ese tiempo no estaba pensando hacer eso. Por eso es la razón de que estoy queriendo cambiar, chicos. Porque me dan ganas de que vean más mi progreso en Clash Royale y en Brawl Stars dentro de este canal. Porque posiblemente acá en los directos no iba a subir, chicos. Pero bueno, ustedes entienden lo que voy a hacer a partir de entonces. Y el número 28, el día número 28, va a subir. Cambio literalmente mucho del tema. El día 28 vamos a leer el. Vamos a hacer el resumen de Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, parte 3. Que era como. ¿Cómo se llama la parte 3, Fer? ¿Cómo se llama la parte 3? Ay, ¿cómo se llama esa avecita? Ay, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre. Sinsajo, ándale, Sinsajo, se me olvidaba. Es muy triste saber que solamente tiene 3 partes, Fer. Es muy triste para mí saber que tiene solamente 3 partes principales. Porque la otra es precuela. Pero con eso terminaríamos la parte de las tres. De los tres libros, chicos.
Para continuar con el mes de octubre, les adelanto, cada 10 días leeremos un libro, cada 10 días leeremos un libro. Excepto en cada 10 días, y yo creo que al terminar este año, son muchas cosas que se vienen. A partir de a mediados de noviembre, leeré los Juegos del Hambre, la precuela. Yo creo que sí, en noviembre leeré esa parte, la precuela, chicos. Vale, tengo muchas cosas que hacer. Ya, a mí me dio frustración la precuela. O sea, sí está interesante, pero me frustró. Ouch. Pero bueno, chicos. Ok, yo siento que esta parte del calendario fue muy breve, pero ya tienen una parte, chicos. Domingo a viernes van a ser los directos. Ya tienen los días fijados de cada cuándo van a ser cada uno. Creo que esta parte va a ser un poquito más leve y posiblemente sea el horario que se va a quedar en el canal. Si se dan cuenta, no hay un día exacto donde posiblemente jugamos videojuegos así como varios. Es decir, que esos videojuegos donde jugaba varios, que eran casi, creo que eran cuatro exactamente, era Splinter, era Multiverse, era Fall Guys y era Fall Guys y se me fue el otro. Era Multiverse. Ah, y Rocket League. Esos cuatro videojuegos yo los tenía echados ahí en el de Multiverse. En el de, ¿cómo se llama? El de multijuegos. Soy mala en hacer combinación de letras. A ver, Fer. Pero a ver, ¿qué tienes en la mente? Y así quiero ser escritora. No, Fer, no hagas. No te autocritiques muy feo. Vale. Vale, chicos. De manera muy rápida, ¿qué pasó con ese mes de octubre? Prácticamente estaba a los inicios de octubre. Dije, voy para allá arriba. Quedan dos personas allá arriba. Lo estoy pensando muy bien. Agarré todo lo que podía. Vale, chicos. Ok. Cabe resaltar que los días donde juguemos Apex Legends, Apex Legends y Fortnite, va a ser martes y jueves. Ok, lo tenemos en cuenta. El martes vamos a meter Multiverse o Splinter, una de dos. Va a ser una hora al final de, al principio o al final, depende de cómo me apetezca, chicos, ¿vale? Y el jueves va a ser una de Fall Guys y una hora de Rocket League. Es decir, de la siguiente manera, chicos. El día 9, martes día 9, vamos a jugar. Pongamos un ejemplo, chicos. Pongamos un ejemplo, ¿vale? Perdón. Me equivoqué de mes. Vale. El día 6. Vamos a poner, por ejemplo, Splinter, una hora al principio, y Apex Legends, 2 horas. Después, el jueves, una hora Fall Guys y una hora Fortnite. Y para el otro martes, una hora Multiverse y una hora, ¿cómo que uno suena grosero? Splinter Gate. No, ay. No sé cómo se pronuncia. Splinter Gate. Uno suena algo cero. Vale. Splinter Gate. Y bueno, me entiendes. Multiverse, una hora. Y Apex Legends, 2 horas. Jueves, una hora. El de los carritos, que se me fue su nombre. Rocket League.
Y 1 hora, 2 horas Fortnite. Y así van a ser durante el mes de abril. Día de. El mes de septiembre, ¿vale? Kula. Ah, a eso te refieres. Kularoani. Peliruani. Peliruani. Ok, Fer, me ayudaste muchísimo. Ya me frustré. Ruani. Ruani. Peliruani. Peli. Ah, bueno, sin el anime. O sea, sin el me. Peli. Ruani. Ruani. Así. Peliruani. Oye, suena bien esa parte. Se queda. Es más, lo vamos a poner. No, ya lo vamos a poner. Peliruani. Oye, me ayudaste en una gran parte. Le quité la parte, ahora sí un poquito grosera, y le puse Peliruani. Suena bastante bien, ¿no? Ver. Peliruani. Sipi. Bien, bien, bien. Vale. Creo que queda bastante aceptado lo que acabo de decir sobre lo que vamos a meter dentro del canal de durante el canal de mes de septiembre, chicos. ¿Suena bien? Chicos, suena bastante bien lo que vamos a hacer. Yo sé que para este tiempo va a ser el 25 de septiembre, va a ser como de 5 días, faltan todavía más para que se acabe el mes. Pero creo que queda bien por muchas cosas. Posiblemente la plática de este canal, posiblemente la vaya a pasar para otro día. Posiblemente. ¿Por qué digo muy posiblemente, chicos? Perdón. Posiblemente, chicos. A ver, dime la otra idea que habías pensado, Fer. Vale. A ver, dime la otra. Dime la otra de todos modos. Dímela. Y entre esas dos decidimos, ¿vale, Fer? Vale, como les decía, chicos, lo que podíamos hacer ante este directo para que como que no quede ahí. Es que moviéramos lo de Crash Bandicoot del 30. Lo de Crash Bandicoot lo moviéramos hacia el 30, hacia el 25. Es lo único lo que haríamos. Para que el 30 quedaría exacto aquí. Peli, ¿qué? Pelianimbro. Peli andimbro. Peli andimbro. Es que lo chistoso acá es que no sé si. Ahora que recuerdo, Fer, ¿no íbamos a meter películas acá? ¿Por qué estamos metiendo la de películas? Si creo que la de las películas no van a ver acá. A ver. O podemos meterlo así, chicos. O sea, lo que pasa es que yo, mira,
Acá en el principal, chicos, en el James Forever va a ser los videojuegos. Vuelvo a comentar. En el de James Ogo va a estar películas y vlogs y series. Y en el canal de James, que estamos viendo su nombre, va a ser la de James tal y tal. Va a ser de revistas, anime y libros. Sea, va a ser revistas, animes y libros. Con razón, yo me confundí. Películas y libros. O podíamos meterlo ahí. Porque miren, ese eso de las revistas no estaría tan fomentado ahí. Sí, creo que lo voy a dejar como lo está diciendo Fer. Porque una, podemos meter las películas ahí y las series acá. O sea, aunque sería casi lo mismo, pero me gustaría meter las series en Jace Ogo porque sería como una parte diferente y aparte de lo de las películas. Porque las películas están centradas casi en el que ahorita, por ejemplo, no van a ser las más estrenadas, chicos. No van a ser las más estrenadas. Van a ser casi las de terror. Las que me encuentre de terror y las que me encuentre de mi gusto. Porque me dan ganas de meter algo dentro del canal de James Ogo, que es sobre las películas que yo vaya a ver al cine del género de Marvel. Escuche bien, del género de Marvel. Todas las películas del género de Marvel van a ir sobre acá de James Ogo. Y las series que me llega a ver. O igual lo meto acá en el todo, pero bueno. Primero que nada van a ser como primeras impresiones de varias cosas. No sé, chicos. Lo voy a ir fomentando en una mente mía porque de plano yo también me estoy haciendo bolas. Por eso luego de repente dejé de hablar de eso porque como de que, ah, mi cabecita. Ok. Vale. Creo que eso quedará hablar de un sol, de un de en un video, chicos. Eso quedará hablar entre un video, ¿vale? Y es. Ok, chicos, ya lo pensé demasiado. Yo una vez se los digo. En el James Ogo van a ser puros vlogs, viajes, conciertos, anécdotas, cositas que les pueda contar. Como un anecdotario como tal. Eso se va a dedicar el James Ogo. Sí, chicos, eso es lo que va a pasar. Y creo que va a ser como también de música. Poquito de música, porque está sobre apartado sobre lo demás. Y creo que la farándula. Posiblemente voy a meter el anime acá. Es que me gustaría apartar muy, muy aparte el anime de todo. ¿A qué me refiero sobre el anime? El anime caracterizado. O sea, el anime. ¿Cómo les digo, chicos? No, necesito pensarlo muy bien, chicos. Necesito pensarlo muy bien. Pero posiblemente este canal solamente va a ser de eso.
Y posiblemente meta acá. Ay, es que todavía estoy pensando demasiado, chicos. No sé, estoy pensando demasiado, chicos. Ok, vamos a dejarlo ahí. Es que posiblemente me gustaría que se quedara así. Así como está el de puras anécdotas, algunos retos, algunos no sé qué. Lo que se me ocurra meterlo aquí en Blocks y ya. Sí, que se quede así. Entonces, seguimos con el de. ¿Cómo se llama? ¿Peli qué? Peliruani. 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 ¿Era qué animes? Anime, películas y libros. Peli, ro, ani. Peli, ro, ani. Sí, películas, animes y libros. Vale, y series, pero bueno, es así como va entre comillas, porque van dentro de peli, ro, ani, se. Ni se. Peli, ro, peli. Peli, no. Pelice. Peli. Peli. Serruani. Peliceruani. No. Peli. 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 Peliruanice. Peliruanice. ¿Suena bien peliruanice? Peliruani. Peliruanice. ¿O saben qué haré acá en? Ya sé qué voy a hacer. Como eso de Marvel, lo tengo pensado desde hace tiempo y mucho tiempo acá en mi cabeza. Yo siento que se lo haré en TikTok, chicos. Eso de Marvel películas lo haré en TikTok. Eso de Marvel películas lo haré en TikTok. Lo haré allá. Y lo de anime también lo haré. Todo dedicado hacia anime lo haré. Está sexy. Y lo de música. ¿Te acuerdas, Fer, que había comentado lo de un blog de música? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo. Estás sexy. Gracias, Fer. Gracias. Ah, Colas. Gonzalo había escrito que era sexy. Sí, me acuerdo. Eso de los del blog, ya de lo del podcast que habíamos planeado de música, creo que ahí quedaría bastante bien. Ya. O sea, la dedicación de puro anime va a ser en un solo canal. Y la otra va a ser de pura película de Marvel. Posiblemente meta música. Va a ser de Marvel y música. ¿Les parece bien? O, lo que podríamos meter es películas de Marvel y anime que sigo. O sea, curiosidades que me gustan de un anime en un solo canal. O sea, va a ser como combinadito, para que me entiendan. Marvel de música va a ser Marvel y anime del que esté hablando en ese momento dentro de acá del canal, pero van a ser como más curiosidades a detalles. A lo que me refiero es que voy a decir varias cosas más que me están gustando, a lo mejor curiosidades rápidas de un personaje, no sé, algo así, chicos, ¿vale? Necesito pensarlo bien. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Llegaste un poquito tarde, pero igual te explico rápido. Haré directos de domingo. A partir de septiembre haré directos de domingo. Perdón. De domingo. Ay, pues. Del domingo a viernes. Los sábados descansaré. Todo el mes de septiembre descansaré los sábados, ¿ok? Si estás ahí, Gonzalo. A eso van los días, ¿eh? Todos los sábados descansaré.
Vale, yo creo que vamos a dejar el directo por acá. Yo siento que hablamos más sobre canales de YouTube que de lo de la semana. Que bueno, también no se olviden dejar el follow. Muchas gracias, no se olviden dejar el follow. Vale, chicos, miren, creo que el contenido queda de la siguiente manera, chicos. Meteré videojuegos, puros gameplays, acá en James Forever. Meteré puros vlogs, puras experiencias y puros todo ese tipo de cosas. O incluso los podcasts los meteré también acá en vlogs, ya en James Ogo. Y acá en el canal de películas. De películas, anime y series, va a ser como de que una reseña completa de la película, una reseña completa del anime, una reseña de, bueno, de tal arco del anime, porque en ese momento a lo mejor no leeré mucho, pero el tal arco del anime, una reseña de lo que llevo, de mi experiencia y todo ese rollo, van a ser casi casi mis opiniones en total de muchas cosas. No sé, todavía estoy pensando en muchas cosas, chicos. ¿Vale? Los quiero mucho, mis queridísimos por el Alonso. Esto ha sido el directo del día de hoy. Recuérdenme ver mañana con el de Resident Evil. Y pues, chicos, a ver. Ahorita no sé quién está haciendo directo. Creo que está haciendo directo. Espero que esté haciendo directo esta vía, pero no estoy seguro. No, no está haciendo directo vía. Chinga. ¿Quién es Viper? A ver. ¿Cómo somos con la zona? ¿Quién es Viper? ¿Pongo un termo para curarme? ¿Aguas, eh? Ya lo escuché. Está por aquí. Joder, a veces no me acuerdo de quién sigo. Los voy a dejar con esta chava, aunque no tengo muchos espectadores. 8:30, no lo olvides. 8:30, no lo olvides. 8:30, ¿vas a hacer directo, Fer? ¿O cómo? Yo voy a empezar 9:30. Yo voy a empezar 9:30, ¿vale? Fer va a ser directo 8:30, ¿vale? Y yo 9:30, ¿vale? Siempre va a ser así. Para que nos turdemos. ¿Vale, Fer? ¿Te parece bien? Porque a esa hora empiezas. Porque a esa hora empiezas. Porque te voy a dar un plazo de 1 hora. Si quieres hacer un directo más largo, en el sentido de 1 hora. Porque yo sé que no duras mucho tiempo, bueno, según yo. Así que los voy a dejar con este directo, ¿vale? Así que, saludito hermoso a ustedes. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. No creo que sea muy largo, pero igual, te dejo ese plazo de 1 hora. Por si las dudas, ¿vale? Adiós, descansa, gracias. Los dejo con ella. Espérame. ¿Cómo estás? Le dices a Perna. Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, hoy tocaba lo de Resident Evil. Vale.
Acabo de darme cuenta que el directo de que hicimos el miércoles, bueno, que hicimos el hace unos días, me acabo de dar cuenta que los primeros 5 minutos lo privaron. Pero bueno, ya adiós. Adiós. Come on, not that. Ring ain't far. Half of one.